Hijo de la... Si, sí, no, ya salió caro, entonces dijera...
Autoridad municipal de esta comunidad, a los capitanes José Luis García y César Ruiz, quienes tienen el bien de acompañar a la mayordoma Catalina Ruiz García 2024. Sean todos bienvenidos. Tenemos un presente, un arco, de acuerdo a las costumbres y tradiciones de nuestras comunidades,
de nuestro municipio de Chalcatongo. Un arco simbólico que representa el respeto, la comunidad entre cada mayordomo y capitanes. Sean todos bienvenidos. Les cedo la palabra a la persona indicada, quienes se encarga de todo el evento. Sin antes decirles de todas las comunidades donde vengan, sean bienvenidos a esta su fiesta, a esta su casa, a esta su comunidad, Mayordomía 2024, Catalina Ruiz García. Muchas gracias, señores. Les cedo la palabra al señor Epifanio, quien es el encargado de recibirlos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues antes de todo, muy buenas tardes a todos los presentes. Como primer lugar, pedimos encarecidamente a la autoridad municipal para que se presente ante este arco con todo su cabildo. Como segundo lugar, invitamos también al mayordomo de la Ciudad de México, Artemio, y su familia, que pasen al frente, por favor. También, como tercer lugar, invitamos a José Luis, ex capitán 2024, que también se pase al frente. Y como el siguiente número, invitamos al César Ruiz Santiago para que pase, el capitán, que pasen al frente de este arco para llevar a cabo los siguientes números como lo han organizado los dispenseros de nuestra dispensera, de nuestro mayordomo, que pasen al frente, por favor, para que podamos iniciar, por favor. Y enseguida pasen las madrinas atrás del mayordomo, radicados en la Ciudad de México. Acérquense más, por favor. Ahí, por ejemplo, por otro cabildo, todos así para. O sea que los representantes de la Madrina, pues ahí se organicen para que estén colocados. Pues ya no se puede indicar si ya todos están, los que acompañan los números que yo mencioné, si todos ya están presentes para. Creo que ya no, ya todos están. Ya podemos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los presentes. A nombre de nuestra mayordoma Catalina Ruiz García y todas sus familias, y a nombre de los dispenseros, a nombre de las cocineras, a nombre de los panaderos, a nombre de floreros, nuestra mayordoma, pues, me cede las palabras para decir unas cuantas palabras de agradecimiento a cada uno de ustedes. Me disculpen, a veces uno no lo tiene las palabras como lo es, pero ustedes me sirvan a disculpar. A nombre de nuestra mayordoma, lo vamos a recibir a nuestra autoridad municipal de esta comunidad, que han estado presente, han estado apoyando a nuestra mayordoma y apoyando a la fiesta
de nuestra comunidad de Reforma, hoy 15 de mayo de 2024. Estuvimos en la Santa Misa, nuestra autoridad estuvo presente como es debido. No faltaron, sino que actuaron a como debe ser, y así tiene que ser, porque a veces, si la autoridad no está presente, pues no se ve el ánimo, no se ve el valor de nuestras fiestas, pero en estos momentos sí lo vimos, su cabildo que estuvo presente. Lo recibimos a nuestras autoridades con un caluroso aplauso ante este arco. Y también cabe duda de que me ha faltado mencionar a nuestro catequista de la comunidad, que es el que lleva la batuta en la iglesia. Él es el que conoce más mejor de todos, pues también yo les pido un caluroso aplauso para él. Gracias, compadre. Enseguida continuamos. Recibimos al mayordomo que viene de lejos, de la Ciudad de México. Y también cabe duda mencionar al presidente de la mesa directiva, pero por causas mayores creo que no se presenta, pero mencionamos porque viene de lejos, que viene de peregrinos con nuestro San Isidro Labrador en esta comunidad. También lo recibimos con un caluroso aplauso ante este arco. Enseguida continuamos con el capitán 2024, José Luis García, como primer capitán, pero por X circunstancias no se encuentra presente. También vale su caluroso aplauso, aunque no esté presente. Disculpa, se encuentra presente su hijo, pues gracias que sí está presente. Por ahí se encuentra también Gaby, creo también a la presencia de su papá, pues sí, gracias que están presentes. Entonces continuamos con el segundo capitán 2024, César Ruiz Santiago y su familia, y en presencia también de mi compadre Celso y su familia, que se encuentra presente aquí, también lo recibimos con un caluroso aplauso ante este arco. Gracias. Entonces, a continuación, también lo recibimos a nuestras madrinas de esta comunidad, y también las madrinas que vienen también radicados en la Ciudad de México. A lo mejor no están todos, o vemos una por ahí, pero de todos modos, cabe duda de recibirlos acá ante el arco, en la presencia de nuestra mayordoma 2024. Un caluroso aplauso para ellos. Para terminar, yo también les pido un caluroso aplauso para nuestra mayordoma Catalina Ruiz García. Ella no se encuentra acá, pero ella vive en la ciudad de Tijuana, pero ella ha tenido ese valor, ese corazón de dar su promesa ante nuestro Señor San Isidro Labrador y de su comunidad acá en la Reforma. Le damos un caluroso aplauso con toda la personalidad que nos acompaña a ella. ¿Quiénes son los dispenseros? Primer dispensero, segundo dispensero, las cocineras, las moleras, los panaderos y los veleros,
y más personas que también cabe duda de mencionar a mi compadre Adolfo García, que también él fue un portavoz de buscar las personas quienes nuestra mayordoma lo obtuvo para hacer los trabajos que se realiza para nuestra fiesta. Un caluroso aplauso para mi compadre Adolfo y su familia. Entonces, yo les pido de antemano a todos los presentes y a todas las personas que lo vemos presente acompañando ante este arco a nuestra mayordoma, gracias por estar presente, gracias por apoyarlo a ella. A continuación, creo que en el arco, los dispenseros han puesto unos refrescos, una botellita. Por aquí se encuentra el nombre de cada quien. Tómelo, la voluntad de nuestra mayordoma que lo pone en el arco para disfrutar. Es para ustedes, disfrútelo en estos momentos porque ese es su deseo de ella, para convivir con las personas y los vecinos presentes. Ya de continuación, a lo mejor por allá vendrá, como de costumbres y tradiciones que hemos celebrado en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestro estado de Oaxaca, que siempre esta tradición no se ha perdido, sino que se ha extendiendo en diferentes partes, en diferentes ciudades, en diferentes estados de la República Mexicana. Se ha visto por el video que mucho se ha tomado estas tradiciones, que sí se extendió por diferentes partes y se ve bonito las tradiciones de nuestros pueblos, de nosotros mixtecos. Así pues, están en sus manos para que lo puedan recibir unos refrescos que han puesto los dispenseros para disfrutarlo. Disfrútelo, es el momento, estamos en fiesta, estamos en alegría. Creo que a lo mejor nuestro señor San Isidro Labrador se siente con gusto, se siente con amor, por eso nos mandó el agua. Y eso, le damos un caluroso aplauso para nuestro señor San Isidro Labrador. ¡Que viva San Isidro! Y por ahí creo que enseguida, creo por ahí le vamos a pedir de favor a la banda que acompañen al dispensero para que traiga el aguajolotito para que esté volando para acá o esté bailando, no sé yo qué van a hacer. Compadre, yo creo que si ese es el gusto de la mayordoma, creo que cada botella le vamos a ir dando continuación cada persona, ¿sí?, que lo va a recibir, ¿no? Ya está en sus manos. Por favor. Bueno, señoras y señores, quiero darle el agradecimiento a la mayordoma, señora Catalina Ruiz García. Hay mucha gente que se aleja de su comunidad y se olvida de sus costumbres y de sus tradiciones. Hoy no es el caso. Hoy en día, el señor presente, Artemio Cruz Cortés, nunca ha hecho a un lado las costumbres y las tradiciones de su comunidad. Las tiene bien grabadas, las tiene bien presentes. ¿Quién es su santo patrón? San Isidro Labrador. Él es el que hoy en día está representando la mayordomía en la Ciudad de México. Créame que no es fácil representar una mayordomía. Ánimo. Yo felicito a la señora Catalina Ruiz García, una ex compañera de la
primaria. Catalina, felicidades a ti y a tu pareja. Ánimo, cuñada, ánimo, ánimo. Felicidades y ella. Ánimo. Encomendarnos a Dios, Dios es tan grande. Igual que yo. Está con otro, cuñada. Tenemos. Ánimo, ánimo, cuñada. Días ánimo, menos, ánimo. Días más. Hay que llorar también, se va a llorar de alegría. Ah, claro. Pero la de misma alegría edad. Y de gusto. Hay que llorar. Que nuestra gente está sí, todo con nosotros. Hoy en día me siento orgulloso de ser portavoz del señor Artemio, una persona que nunca olvida sus tradiciones y sus costumbres en la Ciudad de México. Así nos emigremos a diferentes ciudades, diferentes países. No quiere decir que nos olvidemos de las costumbres y las tradiciones. Yo felicito al señor Artemio, a su familia, porque ellos creen en la religión católica y en nuestro santo patrón, San Isidro Labrador. Quiero también felicitar a la autoridad municipal de esta comunidad, que está desempeñando un cargo muy importante. Yo lo viví hace un año. Cuando uno está en la agencia, se olvida de la familia, se olvida de sus responsabilidades por estar enfrente de la comunidad. Es un cargo muy pesado, es un cargo que nadie quisiera estar los 365 días del año en la agencia municipal. Los felicito a ellos, a su cabildo. También quiero felicitar a las madrinas de esta comunidad que han puesto en alto el nombre de Reforma Chalcatongo. Estas madrinas están reconocidas a nivel mundial a través de las redes sociales. Han sido unas luchadoras. Simplemente saben ellas si tienen economía para resolver sus compromisos o no lo tienen. Pero ellas han sacado sus compromisos en las diferentes comunidades, municipios de nuestro estado de Oaxaca. También quiero agradecerle al señor José Luis García, primer capitán de los Chilolos. Quiero agradecerle la presencia de un amigo de infancia, al señor César Ruiz Santiago. Una persona que, a pesar de que no está aquí, de que no vive en nuestra comunidad, pero él se ha preocupado por realzar, por hacer la festividad de los capitanes de Chilolos en nuestra comunidad. Les agradezco a todas las comunidades que hoy en día están presentes aquí en este arco, que nos están mirando, que nos están apoyando con su presencia, y principalmente a la mayordoma Catalina Ruiz García y a su familia, quienes se encargaron de organizar la fiesta de este año. Felicidades, enhorabuena, y a nombre del señor Artemio Cruz Cortés, les doy las gracias a todos ustedes, sean bienvenidos y felicidades. Y que viva San Isidro, que nos mande mucha agua para que nuestras cosechas sean prósperas para este año. Muchas gracias, señores y señores, y disculpen si en algo me equivoqué. Muchas gracias. Bueno, pues antes de todos, pues yo les pido aquí a nuestra mayordoma y toda la familia que nos acompaña, ella, para que pase dar un saludo a las personas que se han mencionado y que están presentes con nosotros, para continuar
esta festividad. Gracias. Un momentito por ahí. We'll be right back.
Thank you.
Oaxaca. Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Ahí está, falta el aplauso del suplente de nuestra autoridad, la mayordoma. Unas palabritas de la mayordoma, que también, pues esa cantidad que también aportó para el comité, pues no es fácil. También, bueno, y por qué no ella misma que nos invite, digo que nos invite, si es que me invita a mí, para quedarnos a bailar, pues esta noche, ¿no? Su gran fiesta. Adelante, mayordoma. Agradezco mucho a ustedes, pues, me dio el gusto, me nació del corazón para ver la mesa de nuestro señor San Isidro Labrador, y felicito mucho a toda la gente, el público en general, que siempre nos estuvo apoyando, y a los jóvenes deportistas que estuvieron presentes aquí también, ¿verdad? Porque yo digo, pues hago la fiesta, pero no soy yo, soy la gente que hace la fiesta. Y muchas felicidades, jóvenes deportistas, que esto siga así y que sigan triunfando. Suerte y muchas felicidades. Muchas felicidades, jóvenes, porque la verdad, pues, como dice acá el joven, pues no estuvimos acá para estar presente con ustedes, pero me dio mucho gusto de toda la comunidad que vinieron a participar aquí en nuestra comunidad de Reforma Chacatón. No me queda más que decirles que muchas gracias y felicidades. Los invito al público en general que no se retiren, porque ya va a empezar el baile. Va a estar el único mixteco para que nos zapateen duro y que se arquen que acabar los guaraches. ¿Saben que puras chilenas? Hay que darle duro. Felicidades. Ahí está, fuerte el aplauso. Bueno, ahora sí, comité de Provisejo, Rigo, unas palabras de nuestro comité de Provisejo y ahora con eso cerramos. ¡Sale! Fuerte el aplauso para el comité de Provisejo. ¿Se dará una? Buenas tardes a todos, jóvenes deportistas. Les agradezco que convivieron con nosotros y muchas felicidades por el tiempo que tuvieron. Les agradezco a todos los vecinos de esta comunidad, aparte de Estados Unidos. A la mayordoma que nos aportó 10 mil pesos, al presidente de Radicados en la Ciudad de México, igual, a un parte de Tijuana, de San Francisco, Oregon, a Alabama, a todos los paisanos que se encuentran por allá, que lleven un cordial saludo y muchísimas gracias por el apoyo de todos, y muchas gracias, jóvenes deportistas.